¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y aquí estamos ya dándole caña directamente a estos no muertos en Super Castlevania 4, aquí en Retro Gym con todos vosotros. Y ya el último episodio, claro que sí, vamos a seguir, vamos a darle caña y vamos a terminar ya esta impresionante serie, esta impresionante Castlevania. Y bueno, comentaros rápidamente que este nivel es bastante complicado, esta última parte, digamos. También he tenido unos problemillas con la grabación, he tenido que rejugar niveles porque tenía una partida, la última partida que guardé estaba bastante atrasada. Pero bueno, ya está, ya estoy aquí a tope de nuevo. Y comentaros eso, comentaros que aun teniendo los problemillas que he tenido, por fin vamos a terminar ya este impresionante juego. Aquí hay que tener cuidado que esto se derrumba, vamos ahí a tope, ni nos paramos con esos murciélagos, ya que, bueno, un golpe ya sabéis dónde nos mandan al protagonista, ¿no? Vamos ahí rápido, ¿vale? Y esto, ¿al final me dan? No, al final no me dan. Vale, bueno, temazo de fondo, ¿eh? Increíble tema de fondo. Y ahora, esta parte sí que es complicada, lo de las escaleras. Vamos aquí despacio. Bueno, despacio no, bastante rápido. Pero pensando siempre lo que se hace. Ahí. Que es que hay un problema en este nivel, y es que si... Ahí, si empezamos a subir lo que es las escaleras estas que se caen, ¿no? Que se derrumban. Por el primer escalón, ahí, es muy probable que nos caigamos, ¿no? Y obviamente perdamos una vida. Además tenemos que ir rápido porque viene ahí una especie de sierra, ¿no? Que va arrasando la pantalla y no podemos pararnos demasiado. Ahí, la cruz como siempre, fantástica, no te caigas. Vale. Ahí. Bueno, esta parte para mí es una de las más complicadas. Así que... ¡Ay! Vale. Ya que estáis viendo, ¿no? Que está todo lleno de pinchos, ¿no? Y vamos... Perdemos una vida automáticamente cuando rozamos alguno de ellos. Aquí me voy a esperar. Vale. Pensaba que nos caíamos, pero no. Ahí, muere... Esqueleto, ¿dónde ibas tú? Tanto tirar huesos. Bueno, quería comentaros también que... Bueno, ya lo dije, ¿no? Ya lo dije... Ahí. Ya lo dije en el anterior episodio de Super Castlevania. Y es que la próxima serie que comencemos en esta sección será Shinobi 3 para Mega Drive, ¿no? O Super Shinobi. A ver, que no me atrevo. Vale, ahora sí. Así que bueno, una serie que tengo muchísimas ganas de empezar, ¿no? Este Shinobi. Aunque el tiempo no me sobre, en cuanto se pueda, vaya a tenerla aquí en el canal, ¿no? En Retro Gym, en esta sección. Y le daremos caña, por supuesto, a nuestro ninja favorito. Ya me la ha metido. Me la ha vuelto a meter. A ver, que este bicho, yo los patrones no me los sé muy bien. Bueno, este enemigo reciclado, enemigo que se recicla, todo el que haya jugado a Castlevania Symphony of the Night le sonará porque es el primer jefe. Es el primer jefe, bueno, quitando el prólogo, ¿no? Con Richter, es el primer jefe al que nos enfrentamos. Y creo que nos va a matar. A ver, ahí. En la cabeza, como debe ser. Mira. ¿Para dónde va con el pico ese, hombre? Vale, un par de... ¡Oh, no! Un par de golpes. Joder. Vale. Justito, ¿eh? Muy, muy justito. Bueno, comentaros eso, ¿no? Que es un enemigo que se recicla en... De hecho, tiene... las mismas animaciones. Creo que aquí tiene hasta movimientos nuevos que le quitaron en Symphony of the Night. Y ahora, por supuesto, a su compañero. Vamos a enfrentar a su compañero, enemigo que también sale en Symphony of the Night. Además, salen los dos al mismo tiempo. Nos enfrentamos al mismo tiempo a los dos enemigos estos. Uf,
Eso sí que no me lo esperaba. Ahora se dopa, se pone el tío ahí más colorado, que parece que se ha comido una guindilla o algo. Y dispara muchísimo más rápido, por supuesto. Vale. Venga, que sí, está ya acabado. Este es un poco más sencillo, ¿no? Que el anterior. Y bueno, chavales, ahora viene el que para mí es el enemigo más difícil. Más difícil, o de los más difíciles del juego. Incluso más difícil que el enemigo final. Aunque bueno, andan ahí, ahí. Ese pollo nos ha venido genial. Y sí, chavales, ahora mismo nos vamos a enfrentar ya a la muerte. Vamos a enfrentar a la muerte. De hecho, aquí la tenemos ya. Vamos a meterle ya ahí la tío. El primero en la boca. No, sí, ya lo he dicho. Ya lo he dicho que... A ver. Mucho cuidado. Uf, esto ahora nos succiona. Cuidado. Uy. Vale. Corta el rollo ya. Corta el rollo. Que te meto. Uf. Hay que usar el látigo para destruir lo que son las pequeñas hoces, ¿no? Que nos lanza. Que son el ataque más peligroso que tiene este enemigo. Uf, madre mía. Además que es bastante imprevisible, ¿eh? Ataca de una forma bastante imprevisible. Ahí. Vale. Pórtate bien, hombre. Pórtate bien. Ahí. Pórtate bien y muere. Muere. Desintégrate. Aunque bueno, la muerte no creo yo que pueda morir. Bueno, además no puede morir, ¿no? Ya que la vemos. Vemos al mismo enemigo. Lo vemos en muchísimos otros Castlevania. Fijaos qué guapo, ¿eh? El detalle ahí de las antorchas, cómo se van encendiendo. Y bueno, enemigo final, ya estamos aquí. Vamos enfrentando ya al amigo Drácula. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Ya tocaba. Por aquí también creo que ahí atrás había un secreto, un pequeño secreto, una escalera secreta. Que notaban corazones, creo, o comida, pero yo no me he arriesgado. Porque seguro que lo intento y me caigo. Y perdemos una vida. Bueno, aquí está ya Don Drácula, que acaba de aparecer y ya nos ha dado la primera hostia. Uy, no sé cómo no nos ha dado esa. Este tío va a comer cadena aquí como un tonto. Otra, venga. Dame otra, hombre, ya que estamos. Venga, pues sí. No, no le pillo yo a esto el tiempo, ¿eh? No le pillo yo el timing al señor Draculín. Vale, ahora sí. Vamos, te voy a pegar ahí en toda la cabeza esa que tiene. Vale. Joder, es que no me quiero arriesgar a darle. Porque ahí... Vale, 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 vale. Creo que ya le he ido, ya le voy pillando el truquillo, el patrón. ¡Hostia! ¡Toma! Vaya pollo que me ha soltado ahí. ¡Oh, qué maravilla! Esto ya es otra cosa, hombre. Aquí. ¡No! Vale, si destruimos las bolas, nos suelta pollos. Y ahora vas a comer cruz. Vas a comer cruz. Ya estoy viendo que ahora cambia el patrón de ataque. Y no, ya no suelta pollos. Da igual que le demos al fuego, pero ya no suelta ningún pollo. Uf, no lo comemos. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, he dicho. He dicho cuidado. Toma. Bueno, casi media vida, casi media vida. Nos han venido... Uf, nos han venido genial, ¿eh? El par de pollos esos que nos hemos comido. Pero claro, tenemos que destruir las bolas de energía que nos lanzan. Si queremos la comida, por supuesto. Mira, vaya a tener los espíritus estos de fuego. Cómo tocan las pelotas. Bien, vuelven las bolas. Dame pollo. Uf. Pero no, pero siempre nos da. Yo es que no sé eso cómo se esquiva.
Vale, venga. Venga. Maravilloso. Bueno. Musiquita guapa, guapa de fondo, ¿eh? Temazo del primer nivel del juego. Y ahora sí que sí, el tío ya se ha dopado de una forma. Aquí ya ni pollo ni hay nada. Hostia, aquí ahora lo que hay son calambrazos que nos quitan 3 porciones de vida por cada golpe. ¡Ay, cuidado! ¡Vamos, Draculín! Ahora sí que es nuestro, chavales. Ahora sí que es nuestro. Ahí entrando el sol por la ventana. Y quemándose, claro que sí. Bueno, nos vemos dentro de 100 años, que es cuando cada vez que resucita, ¿no? Drácula. ¡Listo! Ahora sí que sí. Bueno, chavales, Super Castlevania 4 completado. Y bueno, es un juego que voy a decir, ¿no? Que no haya dicho ya en todos los episodios que llevamos. Fijaos qué chulo, ¿eh? El fondo ahí, genial, castillo. Simon ahí con su pedazo de látigo, el tío. Lo va a tener que engrasar un poco, ese cuero, porque... le hemos dado bastante uso y estará un poco estropeado. Y bueno, ya sabéis, como siempre, ¿no? Muchísimas gracias por haber disfrutado de esta serie aquí conmigo. Yo sé que RetroGin no es una sección que tenga mucho éxito, tiene un éxito relativamente normal, digamos, ya que en mi canal hay gente a la que le gusta lo retro y tal, pero no son tampoco la mayoría, digamos. Aún así, es una sección que yo, por supuesto, me lo paso en grande, ¿no? Haciendo vídeos para... Haciendo vídeos, ¿no? Vídeos retro, de juegos retro, de juegos que me marcaron, de juegos con muchísima calidad. Y que es lo importante, ¿no? Pasar aquí un buen rato, contar cosas interesantes para manteneros entretenidos en cada uno de los episodios de cada serie. Y bueno, no me enrollo más. Aquí os dejo con los créditos de este espectacular Super Castlevania 4. Y lo dicho, de nuevo, muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!